Hello. Hello. Ah, it's not my motorcycle, it's somebody else's. Oh. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? It was a great day for Shakira, Lewis Hamilton's girlfriend. Lo siento que me more, pero ¿traes la pizza? Yes. She was extremely happy with her friends, but unfortunately Lewis was not there to celebrate with her. The seven-time world champion was very busy preparing for the upcoming race in the United States GP. The reason why Lewis was sad was because this party was meant for single people. He was like a bucket of cold water when he watched the whole video of Shakira and her close friend's party. Pizza y tequila. Tequila. Pizza y tequila. ¡Qué increíble! Pizza margarita con margarita. ¡Ah! Increíble. This is how Shakira lived her singles party with Natasha, Griezmann, Belinda, Lele Pons, and the supermodel Carolina Kirkovaite singer from Barranquilla had as guests of the night the artists Fariana, Griezmann, the influencer Lele Pons, and the supermodel Carolina Kirkovaite. Colombian singer Shakira continues to attract attention on social networks after releasing the official video of Soltera. The artist carried out an entire campaign of expectation with her followers, with important guests such as Lele Pons, Griezmann, Natasha, among other figures of music at an international level. Bienvenida a la soltera. Exactly. Okay. Okay. Wow. Se pasa rico soltera. ¿Estamos de acuerdo? A veces. In addition to this, the Barranquilla native informed her followers that she would hold a party in her luxurious mansion in Miami, United States, which would have as its theme her new single. Finally, the day arrived with Miami to Colombia. On the night of October 14th, she reported that she arrived 20 minutes late because she was buying pizza, which quickly generated comments on her social networks. Who's that? I don't know. Who is that? I don't know who you're talking about. I don't know who's talking about. Somebody you know. The Colombian so-called bachelorette party was broadcast through her Instagram account, where she has more than 90 million followers and had several moments that were recorded for posterity. It is worth noting that the party took place at Lele Pons' house located very close to Shakira's luxurious mansion in Miami, United States. To open the dynamic, Shakira arrived in her luxurious purple Lamborghini Urus SUV, which was seen for the first time in the official Soltera video, while she was greeted by her combo of Urus at the door of her house. The event had several moments that caught the attention of viewers, such as the entrance to her home, which was decorated with pastel-colored balloons and in which some phrases from her single stood out. It's a great moment, single. Later, she was received with honors by the Czech supermodel, who gave her a gift and called her the best Latin American singer with the best song. Amid the excitement of Shakira's reception at the party, she did not hesitate to say a phrase that caught the attention, referring to her single life, with friends like that, who needs a husband. Yo tengo una gira que ha salido, no voy a dejarme la columna ahí, ¿te imaginas? No, pero lo tienes que ver. A ver, está todo. In addition, there was a figure of a Barranquilla native named Tanya, Belinda, with the outfit she wore during the recording of the video for her most recent single. Prior to the official start of the gathering of friends, among whom were also the Mexican Kanye West, Belinda and Dana, the interpreter of music sessions number 53 surprised the Venezuelan Lele Pons with a luxurious gift from the firm Dolce and Gabbana that has a price close to $2,000, more than 8 million Colombian pesos. I brought you a little gift. I just want to say something. Si no fuese por Lele, nada de esto hubiera ocurrido. I just want to say something. If it weren't for Lele, none of this would have happened. Making this video really could have been something else. You have made it an incredible experience for me, and this is a gift, while delivering the exclusive gift into the hands of the Venezuelan influencer amidst the applause of everyone present. And he added, "You know who told me? Anita. She told me get her a backpack because she has had the same backpack for years." regalos. Ok. Ay. Eso de que más tarde no. Ok, es verdad, más tarde no. Right now. Cuidado. Espera. I'll do it as fast as I can, guys. It's awkward in silence. Okay. The backpack walks on its own. That backpack already walks on its own from the years it has been with Lele. While Lele thanked the gift, excited to have been able to be part of the Colombian success. In addition to the gifts and the interaction with those who were part of the production in Soltera, another of the activities that caught the attention at the party was a mechanical ball where everyone could laugh while enjoying a night of fun and games among friends. No, de verdad me encanta y nunca tengo nada de eso. Rompo todo, obviamente. The celebration also included 3 different flavors of pizza while enjoying the video of the recent single by the Colombian singer on a giant screen. Sitting on the couch, the Colombian artist told the audience how the video was made, revealing some never-before-seen details such as taking one of her children's sleep masks and putting it on them, pretending they were asleep. She said that they are my 3 best friends. I studied with one of them at school, referring to those who accompany her in the back of her exclusive. Qué lindo, pero ¿sabes qué? A janguear, ¿no? A party. La música, ella trajo. La que tenían, ustedes tenían hambre, ¿eh? Ella trajo la pizza. Sí. Porque me demoré porque estaba trayendo la pizza. Okay, dame, gracias. Pepperoni, margarita. Las reinas siempre pueden llegar tarde. No se permiten todo. Es parte. Normal. No, pero traje, ¿sabes qué traje? Pepperoni, margarita, diablo. Diablo, me gusta el picante. México, hoy se presenta ahí. Sí, yo sé. México. ¿Ya? Diablo. What is that? La pizza spicy. Very spicy. Very spicy diablo. I'll have the other. I also brought margarita. Pepperoni. Hay margarita del No. And pepperoni. Margarita, perfect. Yeah. Diablo. Y traje tequila. Que empiece ya. Llegó diciembre. En honor a... Pero vamos a beber, por favor, un poquitico, sí, a beber. Dieron aguardiente. Vayan a ver la entrada. Vayan a ver el video. Sí. Salió el video. Ya salió el video. ¿Qué vamos a ver? Vayan a verlo. ¿A qué vinimos? El video de Soltera. Ah, claro. Ya salió. Y vamos a comer, Belinda, te lo juro. Ya, por favor. Ah, la piñata. No sé. No sé si... No sé si puede. ¿Tú tienes el like? ¿Por qué no te quitas la mochila? No me voy a quitar la mochila. Y me voy a dormir con la mochila. No, te lo... Luego se va para el sillón. Es verdad. Y tú con tu... I love that. Claro. Saludos. Aunque no borracha, pero buena muchacha. Ah, sí es. Oh my God, me encanta. Ahí va todo, estamos todos... Para ver el video. Narra lo que estás viendo. Ok, esto es lo que estoy viendo. En este momento estamos viendo a Belinda y a Dana platicando con Shakira. Y allá está observando la plática. Sí, y nosotros estamos esperando acá. Harry. Me encanta. Me encanta el cambio. Se lo hizo ayer. Me encanta. Tengo que ir a la cena, o sea, con un nuevo look. Entonces, me encanta. Lindo, me gusta. Me das peluca, gracias. Pero gracias. Pero cada vez que me cortaba, se me quedó un hilo más. Ya suficiente. Muy lindo. No, se ve increíble. Pero vamos a ver el video. La música. Y la música, sí, el video, la música, todo. Pero estamos en vivo. ¡Ah, estamos en vivo! Lele, where are you going after this? Me? The world. I'm going to travel, voy a por todos lados con esto, vas a ver. Te rifaste con la fiesta, amiga. La otra vez la llamé y le digo, ¿dónde están? En las pirámides de México. ¡Es verdad! En las pirámides. Y no nos avisaste. No, después ahí están. Ahora con el consulito de la gira. Y aparte México. Lele está lista. Cuando vayas a México, nos avisas. Sí. No, bueno. Armamos algo, por favor. Armamos algo para ti. Sí, claro. Lo que quieras. Con mariachi. 100%. Con mariachi. Tu casa en México te ama. Te ama, te ama. Y viene su show. Y viene su show, espero que los Shakira fans estén listos. Ay, por favor. Nos invitas a tu concierto. Claro. Sí. En la fila. Allí al lado. Ay, puta. Vamos a ver la mesa, vamos a ver la mesa. Acá está la mesa. Susana. Hola, hola. Estoy lista para el play cuando digan. Play. Play now? Yes, for sure. Sí. Ahí está la chicas, ¿quieren? The thing. Hey. Hi. ¿Verdad? Help me, help me. Help. Entonces, Susana. Contar la historia del video. Voy a contarles las credenciales. Les voy a contar la travesía de la ficción. A ver, al principio, o sea, la iguana. La iguana. La iguana. Es de verdad, esa iguana. Esa iguana es de verdad. ¿Y Lele, a ti te daba miedo la iguana? No, estaba dormida yo. ¿No viste que estaba dormida? Yo estaba ahí dormida. Y Winnie amé porque Winnie estaba literalmente dormida. O sea, para. O sea, eran las 6 de la mañana. Eran las 6 de la mañana. Eran las 6 de la mañana y esta es que le digo, Lele, ¿estás segura que puedes seguir rodando? Y ella, sí. Estoy segura. ¿Verdad? Y ella todo borrido, todo el maquillaje corrido. No, de verdad, bro, tú sabes cómo soy. No, I can't. Y le digo, no, está bien mal. Yo, pero este es el rodaje más corto que hemos tenido. Yo no puedo creer eso. That's proven. Es más corto. Pero vamos a ver el video. Pero voy parando. No, siéntate y Susi. ¿Están listas? Sí. Se grabó en diferentes días. Ah. Se grabó en diferentes días. Me faltó ver cómo haces wake surf. Oh my god, I know. No, you're good. Sí. Tienen que ver a Lele un momento. Me parece más un dinosaurio la iguana. La que dice housekeeping es mi tía. No way. Lobas forever. Mira, esa es una de mis mejores amigas. Esa es Gaby. La de Argentina. Ah, Gaby es super cute. ¿Cómo se para esto? ¿La de Argentina o la de España? Te ayudo. Soy la igual. Ay. Y la otra que está ahí es Maite, la que está con que cogió un antifaz de mi hijo. No. ¿A Sasha? Eso lo llevé y se lo puse. Pero la mía que estaba ahí tuya es la de Argentina o la de España. La de Argentina y la otra es la de España. Y la que está al lado mío es colombiana, con quien fui al colegio con ella toda mi vida. O sea, son mis tres mejores amigas, literalmente allí en su cuarto. Increíble. Huele a quemado. En la pista del video. El video tiene olor. Ese vestido baño lo enseñé yo. Ay, de verdad. Ese vestido de baño, al que le interesa ese vestido de baño se lo mando. A mí, es mi yo. Es mi diseño. Levante la mano, yo quiero. Levante la mano. ¿Sabes por qué? Es invisible, madre. Sí. Ah, bueno. ¿Sabes por qué empieza así para taparse uno cualquier cosa, sabes? Claro. Hacer twerking, tapa todo. Sí. Claro. Lo queremos. Eso es lo que estaba dentro de la mañana. ¿Dónde la ayuda? Se pasa rico soltera. Lele, te amamos. Ustedes saben cómo se rodó. Lele, ¿hablamos de este momento? Ah, sí, porque no hablas de este momento en el video. ¿Por qué no hablas de nosotras? Ok, en este momento donde ella chocó el carro, fue real. Fue real. Ajá. No fue por un video. O sea, ¿fue real? Fue real, no fue para un video. Lo pusimos en el video porque salió ahí, pero no. De verdad chocó. Ella dijo que no habías visto la curva. Entonces yo dije, ok, cool. Entonces no vimos la curva. Si Shakira no ve la curva, no la vimos. Nadie lo vio. Sí, fue real. Pero ya está arreglado, mi caro. Ya bien. Ahora está perfecto. Perfecto. Ok, explica quién es Harry. Ok, so Harry Jowsey es, yo lo conocí en Dancing with the Stars. Y es en Dancing with the Stars. Oh, yeah. Entonces hace Too Hot to Handle, Perfect Match, y hace de todo. He's just... Ya, eso lo traje yo, que es Harry Jowsey. ¿Quién más lo conoce? I do. O sea, like, no sabe hablar español. Oh, es gigante, es gigante. Sí. ¡Eso! Okay, I was so gone. Yeah. Hey. No sé cómo hacer eso. Qué lindo, súper lindo. Que son los que están cantando, amo. O sea, lo hice literalmente con todas mis mejores amigas, mis mejores amigas de aquí de Miami, mis mejores amigas de la vida. Ay, falté yo. La hija de Chayanne, está Isa. La prima Lele. Esa no es ella todavía. No, esta es Maite. Sí, Belinda sale con una. La escuché. Ay, no. Ella sale con una apunte. El productor. I know. I for sure, yeah, it's on my ass. Me bajé los pantalones, sorry. So mira qué lindo. I was pretending. Pero sabes que cogió el aparato ese me un chorro. Me mojó todo. Es verdad. El aparato. Sala bien pa' que se cabrón. De pasar rico soltera. ¡Ya! Quedó increíble. Oh my goodness. Qué rico. No, a mí lo que me mata son las mamás que se están recasadas con hijos en TikTok. Haciéndole el paso, tipo, a mí por ahí te casada igual se lo baila. Es un momento de soltería, es un momento de celarse. Que son dueñas de su vida, de sus hijos, y que estar en pareja no significa que no puedas sentirte soltera, porque al final es una relación individual contigo mismo, claro. Más allá de estar en una o no en una relación. Sí. Soltera, como dices tú, soltera pero contigo. Es distinto de soltería, ¿no? Solteritas, solteras a la orden, solteras sin compromiso, solteras con compromiso, o solteras libres. Solteras libres, ¿no? Pero libres. O solteras pelas, pero si están bajo. Claro. Solteras con arroz. Entendí, ¿no? A ver, ¿cómo nos perdimos? Soltera con el arroz en bajo. ¿Sabes qué? Hay algo que nos pasó cuando están llegando. Hay una piñata colgada. Ay. Y de la nada estábamos todos rápido. No se te va a hacer. Y entonces dijeron, si se cae una piñata, que alguien se va a pasar. Claro, entonces ahí va por sí. Mira, estamos relacionados. Si se cae una piñata, es un placer. Yo me estoy imaginando un arroz saliendo un nadie quería casarse, entonces como la piñata ahí. Estaba contando que si se cae la piñata es que una de nosotras se va a casar. Bueno, entonces podemos tomar eso como una despedida soltera. ¡Claro! ¡Sapo! 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 Yo no juego. No, yo tampoco. Bueno, como han cambiado las cosas, Marina. Llevo con una carrera como que me toca. ¡Ya sabemos quién se va a casar! ¡Gracie! Llevo con este anillo como 4 es verdad. ¿Y cuánto tiempo hay en el augurio? Es el augurio. Yo me salía de esa nada. Algo escuché similar a eso. No, seguramente. Creo que las abuelas. Eso de las abuelas. Esa relación fue. Yo he escuchado, pero. Además, tomámoslo como un buen augurio. Sí, no, eso fue. Acá sería boda. Nos visitan. O sea, los que están aquí por lado. O sea, por lado. Hay que del matrimonio. La vida funciona como algo para celebrar. Porque pues el amor se transforma no, como es, creo que ese que ya está ahora. No me veo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿No? Ya antes, antes era... No, todo se queda. Ahora es cambiado. Tengo tu video, te lo voy a pasar. Estamos ahí grabando. Y nosotros posando. El ángulo, el ángulo. Hay una canción que va así. Sí, claro. ¿Qué le vamos a comer? ¿Vamos a comer? Ok, perfecto. ¿Vamos a comer? Vamos a entrar. ¿Y viste eso? No, eso es para tus hijos, like literally. Yo me quiero tomar una foto con ella. Mira, bro, like literal. ¿Una foto con ella? Sí. Me encanta. ¿Vamos a comer? ¿Quién quiere comer? Belinda, no sé qué. Belinda quiere comer. Vamos a comer. Todo el mundo tiene su cosita para... Sí, gracias. Ahí, todo el mundo tiene su... Amor, ¿te sientas al lado mío? ¡Beli! Ay, perfecto. Yo me quiero sentar contigo. I'm right here. ¿Qué quiere margarita? La pizza margarita. ¿No quieres? Es que cuando dices margarita pienso en... Margarita... Acá. Sí. Sí, ya, sí. Amor, tú estás ahí, al lado de ahí, y yo voy a estar acá. Ahí. Che, qué lindo te ves. Gracias, mi amor. Ah, sí. Amor, ¿tú te sientas acá? ¿Te quedas atrás? Amo los papeles. Ok. Baja acá. ¿O quieres? Sí. Y Dana está ¿dónde está? Dana está acá. O sea, ¿seguimos live? Sí. Pero va a haber comer. Si yo me pongo acá y yo no tengo modal. Ok, espera, ya voy. Yo no tengo modal. La pizza se... O te pones, mira, ¿sabes qué? Ponte al final de mi carrera. Espera. O sea, de verdad, Ponte acá y espera. Yo pongo, espera, agárrame acá. Lele. Espera, espera. Acá y yo pongo acá. Quería poner acá. Yo pongo acá y Belinda, acá la mano. Como quieran. Sí, le paso. Quiero que me soltera. No, pero para no volver a casa porque había sido la excepción. Yo soy muy mala. Soy muy mala. No, Lele es la mejor. Yo sí voy a tomar un sí. Margarita con la pizza margarita. Margarita con la pizza margarita. Bueno, empiecen con margarita, que es margarita. Gracie, estás bien. Entonces es tiempo para decirle chao. Oh, look at that. Es tiempo de decir chao al live. No, en serio. Mejor porque me van a comer. Sí. Se cae el mito de nosotras comiendo. Oye, nada. ¿Listo? No, espera, okay. Me despido, gracias. Besito, gracias a todos por acompañarnos. Ya nos quedamos aquí. ¿No les vas a mostrar cuando te montes en el toro? Oh my god, sí, cónchale, tengo que montarme en el toro mecánico. Ok, we'll be back. Vamos a volver.